incertidumbre, creo que esa sensación de no saber qué puede pasar, sabiendo que el momento nuestro era ese, porque River era una selección, o sea, si vos agarrás jugador por jugador, el equipo de River es una selección de cualquier país, que estaban acostumbrados a jugar instancias finales, entonces para nosotros, yo creo que por ahí no se jugaba y jugábamos digamos al siguiente año, en enero, en febrero, y el resultado hubiese sido igual, no sabemos, pero nosotros queríamos jugarlo, más allá del momento del país, sabíamos el momento del país, pero también teníamos esa dualidad de ser un poco egoísta y pensar solamente en nosotros y en la gente de Racing, ¿no? Eso, bueno, es así. O sea, sabíamos, nos enterábamos de todos los problemas que había, pero vivíamos o tratábamos de estar en una burbuja un poco egoísta para lograr ese objetivo que estaba ahí al alcance, o sea, a días. Sabíamos que la gente de Racing, más allá del país que se prendió fuego, compartía ese sentimiento de egoísmo hacia nosotros, porque entendiéndolo en una sociedad normal, o en un país normal, no creo que sea una sociedad normal, el fútbol pasaría a otro plano, a segundo plano o a tercer plano, pero bueno, el fútbol en Argentina se vive así. Racing, el hincha de Racing lo estaba viviendo de una manera, o sea, lo estaba esperando tanto tiempo y era un hecho muy factible, era una final y bueno, creo que nosotros con los hinchas de Racing creo que éramos los únicos que queríamos jugar. Siempre me gustó, digamos, la política, cada vez menos, ¿no? Lamentablemente. O fui un poco curioso. Y en ese momento uno no estaba, digamos, si bien estaba enfocado en lo que tenía que hacer y qué es lo que tenía que hacer, Mostaza, por ejemplo, nos aconsejaba que nos quedamos en nuestras casas, que no salgamos, que nos enfoquemos en el partido. Bueno, yo ahí por ahí agarré, yo tuve un Palio, diésel, tres puertas en ese momento. Vivía en Morón, me subí a la autopista y fui. Yo no sé si fue participar de los cacerolazos como un ciudadano normal, sino yo fui como un ciudadano curioso, joven, tratando de entender. Si bien tenía a mis padres, le afectaba, a mis hermanos le afectaba, a amigos le afectaba. Yo, por ser jugador de fútbol y de un equipo de primera división, estaba dentro de todo contenido por la parte económica. Entonces. Pero te llegan, viste, toda la bronca, la frustración de tus seres queridos y de la gente y la televisión que te va llenando, viste, de información. Y bueno, bajé en Entre Ríos, bajé antes. Yo siempre digo que bajé en Entre Ríos, pero bajé en antes. Y estacioné el auto, caminé por Avenida San Juan, pero no fui a la plaza, no es que estuve ahí. Muchas horas, digamos, ¿sí? Volví como a las 2 de la mañana. ¡Loco, devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre! Panchito, él me contó que él, el corralito, el último día que fue, sacó algo de dinero. Porque el papá le dijo, anda al banco, metete, no salgas hasta que no te den la plata que tenés guardada. Que no era mucho porque... Yo, por ejemplo, a mí me agarró muy poca plata, porque yo venía de Ferro, Independiente no me había pagado, o sea, era poca plata la que, digamos, me agarró el corralito. Creo que eran, en ese momento, $500 tenía. Bueno. Y Pancho, después él me contó que él se quedó en el banco y pudo sacar el dinero. Y dijo, de puta, ¿cómo no me avisaste? Y yo tengo, de hecho, una relación cercana. Pero es como que hablábamos de cómo iba a jugar, no sé, cómo estaba jugando River, cómo iba a jugar Vélez. O sea, estábamos enfocados, haciendo foco en Racing. Desahogo, una gratificación, no sé, sí, es
es un estado elevado, si se quiere, no sé, o sea, con palabras es muy difícil describírtelo, nunca más tuve esa sensación, pero sí, te invade una energía súper positiva, una alegría, una... la satisfacción personal de haber, de estar orgulloso de vos mismo, digamos, de que pudiste llegar a lograr algo que uno lo sueña, que es salir campeón. Y hasta que no estuve en Racing, uno no sabía lo que era ser campeón con Racing, ¿no? O no se podía imaginar lo que iba a ser salir campeón con Racing. Y yo creo que fue, ese título fue no solo deportivo, porque muchos clubes pueden tener títulos que salen campeones y es meramente deportivo. Yo creo que Racing, Colón ahora hace poquito que uno ve las imágenes y eso me rememoró a mí a esa época que en realidad se junta, ¿viste?, generación con generación. Hay muchos, o sea, vínculos de amor, de pasión, de compartir algo con tu hermano, con tu papá, con tu abuelo, con tu amigo. Entonces, y salir campeón y recordar que tu abuelo no está, bueno, y todas esas cosas que hacen a las emociones, yo creo que por eso es tan especial.